verdad, un programa muy mágico, muy místico, donde ustedes si quieren participar en él, por favor háganlo por medio del chat en vivo, o también pueden hacerlo por salud-del-alma@hotmail, donde sus preguntas vamos a tratar de hacerlas, o pueden hablarnos al teléfono de aquí de Planeta, que no lo alcanzo a ver, está muy lejos, el 4752-2848, donde pueden también hacernos sus preguntas, o si gustan, o si quieren vivir este momento mágico que va a ser el día de hoy, que va a ser una sanación. Antes de presentar a mis invitados de esta noche, voy a enviarlos con un testimonio para que ustedes constaten y vean de qué se va a tratar un poco el programa del día de hoy. Adelante, por favor. Nora. Hola, hola. Ajá. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente. Qué linda, gracias por permitirme grabar tu testimonio. Al contrario, no, para mí es, ¿no? Es maravilloso poder compartir esto que acabo de vivir, ¿no? Traía un dolor en el omóplato, de que, ¿no? Como en el músculo. Y ahorita que veníamos caminando, ya no aguantaba, empecé a quejar, ya de plano decía, me estaba doliendo. Y me hiciste esto. Bueno, me puse la crema, hice la oración y ya no me está doliendo. O sea, increíble. O sea, no lo puedo creer. Ay, hermosa. Gracias por compartirnos esto, es muy valioso. No, al contrario. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Dinora. Hola, hola. Ajá. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente. Qué linda, gracias por permitirme grabar tu testimonio. Al contrario, no, para mí es, ¿no? Es maravilloso poder compartir esto que acabo de vivir, ¿no? Traía un dolor en el omóplato. Personas que están aquí con nosotros. Él es el ingeniero Flavio Vargas, él es un ingeniero industrial en producción, asesor de la salud natural, egresado de Trinity School en Estados Unidos, regresiones a vidas pasadas, programación neurolingüística y psicocibernética Esenios, canalizador de los instrumentos Sagrav y de Lumiere Divine. Y en medio tenemos a la lindísima Olga Romero Cano, ella es canalizadora en conjunto con el ingeniero Flavio Vargas de Lumiere Divine, más de 10 años de estudios en temas espirituales, alternativas para la salud y el bienestar del ser humano. Es especialista en sistemas como Diksha, método Melquisedec, registros akáshicos, psicánica, Reiki y reconexión. Y es conferencista e instructora de Lumiere Divine. Pues bienvenidos a Salud del Alma. Ahora sí que es un gusto. Ahora sí que estén aquí. Muchas gracias, Alma, por invitarnos. No, al contrario, de verdad, para mí es un honor que estén ustedes aquí, porque vienen a compartirnos dos excelentes bendiciones que por ejemplo, que es Sagrav, y lo que es, perdón, lo que es Sagrav y lo que es Lumiere Divine. Y vamos a comenzar por Sagrav. Cuéntame, Flavio, ¿qué es el Sagrav? Sagrav es un instrumento que se canalizó en el año del 95 con la finalidad de ayudarnos al despertar de la conciencia, o sea, irnos despegando un poco de los sentidos, donde ya no se trabaja tanto con el cliente o paciente, sino es a través de subir una frecuencia de miedo a una frecuencia de amor, ¿verdad? Entonces, es algo que nos inició a darnos cuenta de que todos los problemas están en la mente de la persona, o sea, el 90% no son reales. Sí. Entonces, son cosas de las que vienen siendo como inexplicables, sí, como místicas, pero pues ya es el momento de entrar a esa faceta, o sea, de la verdad, de lo real, en base a vivir los hechos contundentes. Y entonces Sagrav se inició en ese año, porque fue en el 96, fue cuando empezó a subir la frecuencia de la Tierra, sí, de las ondas Schumann. Entonces ya ahorita, que estamos a casi 13 ciclos por segundo, pues no sé si te ha tocado ver que hay demasiado estrés. Sí. ¿Por qué es ese estrés? Pues porque, te voy a explicar un poquito, porque nos hemos guiado por los sentidos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo veo en ti lo que está en mí. O sea, todo lo que yo he adquirido, pues lo proyecto en ti y digo, ella lo tiene. Y entonces, pues con esto se hace una vórtice de luz de lo superior para eliminar esa oscuridad.
de una manera, pues vamos a decirle milagrosa, porque el milagro es deshacer esa creencia en el dolor, en la enfermedad, este, en todos los problemas que tenemos, no nomás para eso sirve, sirve para todo. Como tú comentas, ¿no? Ver que solamente es una proyección. Exactamente. ¿No? Solamente es, en un momento dado llega a ser hasta como un tipo de ilusión. Es una ilusión porque lo que hemos comentado, pues tú no puedes ver, por ejemplo, un problema fuera si no está en ti, ¿verdad? Entonces el primero que se lo tiene que quitar eres tú. Exacto. Porque si lo trato de quitar en ti, lo que hago es un reforzamiento en mí. Y qué fuerte, ¿no? Sí. Claro. ¿Y qué dice la física cuántica? Pues el observador afecta al observado y se afecta por lo que observa. ¿Y qué dice la Biblia? Lo que le hagas a mi hijo te lo estás haciendo tú. Exactamente. Entonces ya llegó el momento, como dice también, es de quitar la viga de tu ojo antes de querer quitar la paja del ojo ajeno. Exacto. Yo no te puedo quitar un problema si yo estoy creyendo en él. Entonces tenemos que pedir la asistencia superior de luz para que venga y borre de nuestra mente, de los dos, o sea, yo que lo estoy viendo y tú que lo estás recibiendo. Claro. Y eso se da, dice que David Tanley decía que entre más arriba se trabaja, o sea, el resultado es más rápido, es instantáneo. Claro. O sea, porque estamos trabajando en el no tiempo, no estamos trabajando en lo físico, no estamos trabajando desde la mente, porque en la mente está, es donde está el tiempo, sino desde el espíritu, donde es un despertar. Un despertar es darte cuenta que el dolor y la enfermedad solamente están en tu mente, es una creación de tu mente, es un miedo, en una palabra. Sí. Y lo que hace a través de esto es simplemente es accesar a ese vórtice de luz del espíritu, llega la luz y en ese instante deshacen todos los problemas. Y se deshace, se transmuta inclusive esa energía. Y como dices, no nada más en la persona que lo está viendo, sino la persona que está llegando a pedir esa ayuda. Claro. Porque por algo esa persona está llegando a tu vida, esa es la realidad. Así es. Si esa persona que viene a tu vida, eso, yo lo explico de la manera siguiente, es como un espejo. No vas a ver en ella lo que no está en ti. Claro. Entonces al momento en que lo eliminas de la persona, desde el espíritu lo estás eliminando de ti. Sí, y qué importante, ¿no? Sentirte liberado y liberarte de esas situaciones, ¿no? Y verlo como desde un espejo, sí, donde pues hay que limpiarlo, ¿no? No pasa nada si lo limpias. A lo mejor se va a ver medio borroso porque no estás acostumbrado a limpiar. Claro. Pero pues siguen echando ganas, ¿no? Siguen echando ganas para seguir limpiando ese espejo. Así es, sí. Entonces, ¿qué testimonios hemos visto con esto? Pues que un 90% más o menos de los problemas desaparecen de una manera instantánea, ¿verdad? Desde dolores, desde aparentes enfermedades que son por miedos, o sea, que le llamamos ahora estrés, pero realmente la traducción es miedo. Uh-huh. Al momento en que se quita ese miedo, llega la luz y desaparece. Es como aquí está oscuro, pues cada quien empieza a ver sombras, pero prendes la luz y te das cuenta que no hay nada, ¿verdad? Entonces no hay que trabajar. Y esto se lo recomienda mucho a todos los terapeutas, porque cuando tú vienes hacia mí, pues si yo lo que aprendí lo proyecto en ti y lo quiero quitar en ti, me daño. Entonces, mejor prendemos la luz y vamos a ver qué queda. Exacto. Y generalmente no queda nada. ¿Y cómo realmente ver? Porque, por ejemplo, como terapeuta, obviamente hay situaciones que tú no has vivido, ¿no? Que no has vivido y llegan esas personas a ti, sí, y pues realmente tú no te ves en ese espejo, tú no te ves para nada reflejado ahí. ¿Ahí qué es lo que sucede? Bueno, es que como acuérdate que trabaja en el tiempo, o sea, puede ser del pasado, puede ser del futuro. Tal vez lo ibas a vivir, entonces la vida te da esa oportunidad para que en este momento limpies eso que tú ibas a vivir. ¿Sí? Uh-huh. Esa es la gran maravilla de esto. Que te elimina el conflicto que tengas del pasado como del futuro y te ubica en un tiempo presente. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Que es donde está la verdad, donde está lo real, ¿sí? Donde no hay palabras. Y por eso es que siempre se dice que las sanaciones trabajan 7 generaciones antes o 7 vidas antes y 7 vidas después. ¿Vendrá de ahí? Bueno, si yo trabajo en el tiempo, lo voy a justificar. Del tiempo, pero como estamos trabajando en lo espiritual,
vamos a decir que tú no conoces, en este momento nadie te habló de una vida pasada. Sí. O sea, tú en tu conciencia no sabrías que había vidas pasadas. Uh-huh. Lo sabes por referencia, pero no te consta que sea verdad. Entonces lo que se hace a través de esto es borrar todo lo que tú tengas del pasado, no importa lo que sea. Porque si yo empiezo a desarrollar una teoría sobre ese tipo de cosas y te empiezo a hacer ciertos argumentos, tú me lo vas a creer. Claro. Pero lo que te va a salvar no es eso, lo que te va a salvar es el despertar. O sea, esto no es una terapia de sanación, uh-huh. Es una terapia de despertar de conciencia. Que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. El despertar, el ya no estar como en un estado de zombie, ¿no? Exacto. Dormidos, de verdad, claro. Perdidos. Claro, uh-huh. El darte cuenta que la mente no va a entender qué va a pasar, porque la mente estaba impuesta, okay, tengo un problema, pues voy al psicólogo, voy al médico, voy acá. Pero no sabes si es de origen psicosomático. Entonces tú vas, por ejemplo, no digo que sea malo, al psicólogo, él va a ver lo que el psicólogo aprendió y lo va a proyectar en ti. Claro. Y va a querer de quitarlo de ti. Pero realmente él es el que tiene la proyección. Okay. Entonces aquí lo que se hace es, primero voy a quitar de mí para que no sea yo el que te vaya a contaminar con las cosas que yo metí en mi mente. Sino yo te ayudo a despertar. ¿Cómo? Limpiando mi propia lente para que no proyecte esa película en ti como paciente. Y entonces nos beneficiamos los dos, porque si no yo caigo en esas creencias del miedo. Claro, ¿no? De daño, me daño, porque somos uno solo. ¿Sí? Entonces el espejo y tú es uno solo. ¿Quieres ver un cambio? Pues hay que cambiar uno para que en el espejo cambie. Claro, de ahí viene ya la unidad. La unidad, ¿no? Somos uno. Entonces ahí somos uno. Y es donde viene el crecimiento, el despertar de la humanidad. ¿Sí? Porque ahorita pues ya estamos viendo que se están escaseando medicamentos, que hay cada vez más gente enferma, pues quiere decir que a lo mejor no estamos haciendo lo adecuado. Exactamente. Entonces hay que abrirnos a todas las posibilidades y decir, bueno, vengan, pero muéstrenos con hechos. Claro. Porque las palabras pues son del momento, son del tiempo. Y además, como las hemos dicho tantas veces, van perdiendo también ese valor, ¿no? Así. Y la gente cada vez empieza a creer, inclusive cada vez menos, en lo que es una sanación. Exactamente. Sí, porque las palabras son del tiempo, son del momento, son de la cultura. O sea, tiene que ser algo que sea eterno, que nunca pase de moda. ¿Sí? Es como yo les digo en mis cursos, explícale a alguien del Amazonas que nunca ha visto un celular cómo es un celular, ¿se lo puedes explicar con palabras? ¿Habría palabras para explicarse? Las palabras son muy limitantes porque son símbolos. Sí. Tenemos que brincar a los hechos. Exactamente. Y pues vamos a ir a los hechos después, claro. De nuestro primer vamos a nuestro primer corte, amigos, y vamos a regresar con, claro, hechos, ¿verdad? Claro que sí. No se vayan, esto es Salud del Alma.